puedo salir a la población a decirle de todo y ofrecer de todo. Porque yo tengo sí. que hablar específicamente de lo que le interesa para entonces llamar la atención y una vez que llamé la atención, entonces la población comenzará a averiguar quién soy yo como candidato. Es obligación de la población tratar de estudiar lo que proponen los candidatos y de hacer una selección de las mejores propuestas. Pero la gente a veces no lee, la gente a veces no sí. se conecta, pero también es porque los políticos y los partidos en muchas ocasiones dicen cosas tan aburridas, sí. tan uh -huh. fastidiosas, que uno sencillamente ejerce el control remoto mental y bloquea eso. Yo no sé otros especialistas, pero en mi caso, cuando yo tomo un candidato, este candidato tiene una personalidad y nosotros no vamos a cambiar eso. Tú tienes que querer a la gente como es, con sus virtudes y sus defectos. ¿Qué hacemos nosotros? Potenciar las cosas positivas y tratamos de minimizar las cosas negativas. ¿Qué puede hacer la población? Muy sencillo. Ve lo que dice y ve lo que hace. Y contrástala. Be Eco te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.